Nosotros en esa eliminatoria le ganamos a Uruguay, le ganamos 1-0. Me acuerdo porque eso es muy importante, el haber ganado 1-0, y eso todavía tiene vigencia. Le cuento que eso tiene vigencia. Mire, Colombia no le ha podido ganar a Uruguay en Uruguay desde esa época, desde el año 73. No le ha ganado, esa época le ganamos 1-0, yo hice el gol, y desde esa época Colombia no le ha podido ganar a Uruguay, allá en Uruguay. Le hemos ganado acá en el estadio en el Metropolitano, aquí en Barranquilla, pero allá en Uruguay no le hemos podido ganar. Y eso hace unos poquitos años. Entonces, claro, entonces eso tiene vigencia, todavía tiene vigencia porque eso está presente. Irle a ganar a Uruguay ahí en ese estadio no es fácil. Es como... ¿Casi no los dejan salir? No, pues imagínate que no van a dejar salir los uruguayos, tanto como los argentinos no les gusta perder, y más su selección con toda su gente, con todo lo que habían, no, eso no nos dejan salir. Y eso fue una bonita jugada que arranca Ernesto Díaz por la derecha, me tira un centro y yo, como venía la pelota, le pego y se la pongo al arquero Mazurkiewicz al palo derecho de él, y no llega y le ganamos 1-0. No, pero eso fue una felicidad enorme. Y de ahí viene el reconocimiento ya a nivel nacional e internacionalmente, y había muy buenos jugadores. Los que habían en esa selección Colombia eran muy buenos técnicamente, eran muy ricos técnicamente, jugaban muy bien al fútbol. Yo me acuerdo que el arquero era Pedro Antonio Zape, y adelante jugábamos a veces con Ciano Castro, Ernesto Díaz, Víctor Campás o Willington Ortiz. Entonces ese era el equipo que teníamos, y ese era, bueno, la delantera, todos eran muy buenos jugadores, eran unos jugadores muy habilidosos, hacían muchos goles, y ese equipo fue un equipo bastante fuerte y bastante bueno.